Iguala es una palabra quechua que significa renacer o reinventarse. Es decir, lo que tratamos de también con el nombre de la empresa traducir es que todos los seres humanos podemos ser mejor cada día, cada segundo. Uno decide ser mejor. Y es una empresa, digamos, familiar, es nivel pequeño, pero que involucra gente, que también, digamos, tiene el mismo espíritu de entrega, ¿no? Donde acá no cuenta mucho el tema del lucro. El crecimiento de toda empresa implica esfuerzos y perseverancia. Tienes que seguir y tras de tu sueño, ¿no? Yo, por lo menos, o sea, mi sueño es que algún día en cada hogar peruano, inicialmente, pero luego en el mundo, haya un frasco de Fortica, polvo, chocolate o cápsulas más adelante. Con el financiamiento de FinCit, finalmente logramos desarrollar nuestra nueva presentación, que es chocolate. Ahí juega un papel muy, muy importante el Ministerio de la Producción con este programa de Innovate, porque hay empresarios como nosotros que teníamos muchas ideas ahí y no se podían desarrollar porque tienes limitaciones económicas. Definitivamente crecer cuesta, hay que invertir. Y hacer algo de calidad más aún. Nuestro producto es uno, es Fortica. Viene, actualmente estamos ya presentando, tenemos en dos presentaciones. La presentación polvo, que es nuestra primera presentación. Y recién desde el año 2015 está en el mercado nuestra segunda presentación, que es el chocolate. El principio activo de nuestro producto es el hierro hemínico. Tiene un mayor porcentaje de absorción, por lo tanto, en un menor tiempo va a elevar los niveles de hemoglobina del consumidor, ¿no? Entonces, todo esto ha nacido con la idea de contribuir a mejorar el problema de la anemia que tiene alta prevalencia en nuestro país. Entonces, por eso es que nosotros iniciamos con todo este proceso de elaborar nuestro producto, ¿no? El proceso de elaboración del Forticao en su presentación chocolate se inicia, bueno, haciendo el pesado de los insumos, ¿no? Nosotros utilizamos como insumos la cobertura de leche, el chocolate de leche, el licor de cacao y la mezcla de Forticao, o sea, la mezcla de la hemoglobina con el polvo de cacao. Entra a la refrigeradora, a la congeladora, durante más o menos unos 40 a 50 minutos. En la parte inferior del molde ya se va a despegar el chocolate. Entonces eso va a definir el tiempo en que es retirado de la congeladora. Ese proceso es el pavoneo. Sale del pavoneo y ya pasa a la conservadora. Para luego está ahí unos 10 minutos. Y luego de eso ya se procede al desmolde. Se desmoldan los chocolates y se procede al llenado en las bolsitas. Paralelamente o previamente a eso, elaboramos las bolsas. El sellado final es en la selladora de continuo.
el apoyo de FinCIT, además de todas estas mejoras, cómo puedes desarrollar con maquinaria que te permita agilizar los tiempos, los volúmenes de producción y de manera que el producto salga además a un precio accesible. Estar por la selva me permitió ver los problemas sociales de verdad traducidos en carne y hueso, eso que en la universidad uno lo ve en la estadística, ¿no? En los cuadros, así, pero eso que tú lo ves ahí en los niños, en las, no es, es algo que no se puede explicar. Y además, coyunturalmente, yo en ese entonces había dejado a mi hijito de 3 años, bueno, que ahora ya tiene 26, y entonces en cada niño que yo miraba era mi hijo, ¿no? Con todo eso, digamos, ya dentro de mí, de mi mente, de mi corazón, de mí, todo mi ser, es que volví, saqué el título y ahí empieza ya la historia esta del proyecto que, ¿no? Que el hierremínico y la anemia y cómo hacer las experiencias en otros países. Y así empieza la inquietud y a buscar qué hago, ¿no? Digamos que eso es nuestro objetivo como seres humanos, como profesionales, realmente generar un cambio en cuanto a los índices de anemia, ¿no? Entonces, mientras no logremos eso en un nivel importante, como que la anemia en el Perú sea, no sé, 10%, 15%, yo creo que Guala tendrá siempre un motivo para seguir sobreponiéndose a las dificultades, pero al mismo tiempo también cuando un niño nos cuentan que en una semana se ha mejorado, esa es nuestra ganancia. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.